este Pura Química Especial en una señal que tiene mucho que ver con el rugby, como es ESPN, y no podíamos estar ajenos a la despedida de un verdadero grande del rugby, este grande de edad, me refiero, estábamos esperando todos este final. Era hora. Un genio. Rodrigo Rosero, señoras y señores. Rorro, a ver, yo sé que es difícil cuando uno dice me voy. Bueno, Rorro, sí. Sí, me gusta. Cuando... Rorro con acento Rorro. Francés. Como... Ay, ¿qué es acento francés? Cesado, claro. No, digo, yo sé que es difícil decir, bueno, dejo el rugby porque es algo que hiciste prácticamente toda la vida. Pero hay un alivio, no me voy a golpear más. Porque te hay digo... un alivio. La verdad que era el momento, me parece. Era el momento entre junio y la. Y ahora está esta Rugby Championship. Pero creo que fue el momento y sobre todo lo disfruté mucho el jueves después de la última práctica de Scrum, que dije, esta es mi última, vamos carajo. Pero qué era lo que más te costaba lo último por ahí, y mira, que ya te da, son síntomas que te vas dando cuenta que estás medio hinchado. Ir a entrenamiento, sobre todo por ahí los días en Francia, llueve mucho. Frío, mucha lluvia, ir a entrenar, la verdad que me estaba costando. Por ahí no tanto físicamente, sino más mentalmente, ¿no? Claro. Creo que cuando ya la cabeza te empieza... a decir, ya basta, cuando lo empezás a pensar, ¿viste? Cuando ya cuesta, ¿viste? Sí, ya en 10 minutos tengo que entrenar. Sí, no sé si no lo disfrutaba. Creo que era el momento de dar el paso al costado. Claro. Me estaba costando ir a entrenar. Disfruté mucho los partidos. Cada partido que me ha tocado jugar me encantó. Pero bueno, entrenar sobre todo me estaba molestando. Ahora, perdón. Qué lindo que es para un deportista de elite retirarse de una forma como la que te retiraste vos. No solamente estando muy vigente, sino que más siendo titular, siendo pieza fundamental, aportándole al equipo, no de última o porque bueno, ya no aguanto más, no, porque por ahí la procesión va por dentro, pero el nivel tuyo seguía en alza. Era una de las cosas también que quería, yo quería dejar el rugby y no que el rugby me vaya dejando de costado y decir, bueno, retirate porque no das más, no. Que te echen. Que me echen, claro. No, la verdad que yo quería terminar para tener un buen recuerdo de mi última etapa como jugador. Y la verdad que creo que tuve suerte, ¿no? Porque aparte también, ¿cuánto más iba a jugar? 35 años ya era lo últimos pero, tiros. Es interesante, ¿usted a qué se dedica aparte de jugar al rugby? Aparte de jugar al rugby, soy médico, pero no me dedico a la medicina, la verdad. Tengo una agencia de viajes hace un tiempo. Ajá. Y entonces se va a dedicar más a desarrollar eso, sí, me voy a dedicar a trabajar en la agencia de viajes. No, porque el jugador de fútbol está desesperado en ese momento. Él lo dice con alegría, ya está, seguía hasta acá, se va. No le queda una cosa. De hecho, cosa... en Argentina hace muy poco que hay chicos que se van tanto afuera a jugar al exterior, hace que ya era 20 años, pero ahora es más masivo. Ahora estaban acostumbrados a estudiar, a hacer una carrera. La verdad, yo cuando empecé a jugar al rugby, de hecho ya cuando jugué en primera y por ahí mismo cuando jugué en los Pumas en el 98, ni se me cruzaba por la cabeza vivir del rugby. Claro. Después tuve la suerte de que las cosas se fueron dando y pude irme hace 10 años a Inglaterra y empecé mi carrera como jugador profesional. Pero la verdad era impensado. Creo que el éxodo grande empezó en el 99, con los primeros jugadores, o 98, con Agustín, Mauro Rayardo, no sé en qué año se fueron. Pero bueno, por ahí fue en esa época, pero era como impensado. Era totalmente... O sea, que mientras hiciste la vida normal de un adolescente... Y mientras iba en vida normal adolescente... ¿Y por qué medicina, Rorro? Sí. Porque es una carrera dura, ¿no? Sí, iba a decir eso. Es una carrera dura. La verdad me gustó mucho estudiarla. Arranqué... quería ser médico de chico, así que bueno, me anoté. Y después dije, bueno, como no te van a elaborar, termino. La termino. No. Y aparte, tendrías que ser traumatólogo, ¿no? Para ¿Qué especialidad? No hice una especialidad, hice un máster en Francia, en salud pública, pero no... ¿Pero no tenés ganas de ejercer? No se te ocurre, no tenés pensado nada, tantos años estudiando. La impresión a la sangre. No, ¿sabés que me da impresión? No la sangre, pero sí me da como cosa el hospital, los enfermos. No. Sí. Me da un poquitito de... No era lo tuyo. Es apenas un detalle para un médico. O sea, te tendrías en la plaza, la libre. Siete años. Pero tus compañeros o familiares te piden que, che, ¿qué tomo? Que me duele acá. Bueno, ¿molestan sí, un poco eso, la fiesta? No, cada tanto algo recetás. Pobre que la receto, porque no me gustaría ser recetado por yo mismo, ¿no? Pero voy probando, prueba y error. Llevas un talonario así de recetas. En el bolsillo, para los amigos que quieren faltar el laburo. Viste que me van pidiendo, che, haceme por dos días. Bueno, no, de eso, está viviendo de eso en realidad. Mira, si vas a una clínica y los dos médicos que están al frente son
Bilardo y Roncero. Dos tipos del deporte, sí, que son médicos. Sí. Y te, ahí está. Ahí sí, está, ¿qué sí, necesita, sí, señor? Sí, tiene, nada. La autorización. Me tiene que operar. Dos bypass, tiene que hacerme. No, no. Bueno, perdón. Una carrera de 10 años en Europa, Inglaterra, Francia. Sí. ¿En algún momento dijiste o pensaste con tu familia quedarte a vivir en Europa o siempre fue vamos a volver? ¿En algún momento volvemos a Buenos Aires o Argentina? No, siempre fue volver a Argentina, ¿no? Yo sabía que estaba para jugar al rugby allá, iba por eso, quería ser... Punto. De hecho, cuando me fui porque quería ser mejor jugador de rugby y me gustaba el desafío de entrenarme y de poder estar pensando solamente en el rugby. Así que siempre era con cuenta regresiva. Sabía que el día que dejaba de jugar me volvía. Y se mejora mucho, ¿no? Estando jugando. No, y es el agua y el aceite. Pensá que acá vas, nada, yo en mi casa iba a la facultad todo el día, 9 de la noche, martes y jueves me iba a entrenar. Fundido. Y allá, claro, claro, fundido. El día siguiente te despertabas a las 7 de la mañana para ir a la facultad. Claro. Y acá. Era una vida normal. El... Nada que ver. Te despertabas 9 y media. Llegás a las 10, vivía enfrente de la cancha, pues entrenás todos los días. Gimnasio. ¿Sí? Gimnasio. Decís que jugás en primera y que no se te cruzaba por la cabecita afuera, porque fueron de los primeros que empezaron a irse afuera. Sí. Cuando te aparece la opción de irte, o sea, mentalmente fue un cambio, o sea, se sentían como decir, estoy traicionando al rugby amateur acá en Argentina, haciéndome o no, o fue una... Jamás, me jamás, parece que o sea... lo más mínimo. No creo, yo creo que tiene que ver un rugby amateur, un rugby de clubes, con los mismos valores y mismos espíritus, pero el mejor rugby es con los profesionales y me gusta que haya profesionales y poder medirte contra los mejores siendo vos profesional. Así que me parece que los dos pueden coexistir, convivir tranquilamente. Y gracias a eso es que se acortó la brecha, porque antes era muy... a ver, estos monstruos como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica estaban a años luz de nuestro rendimiento. Y no porque sean peores jugadores, sino porque el profesionalismo, es como vos decías, una cosa es entrarte dos veces por semana y estudiar y laburar, y otra cosa es dedicarte a eso. Seguro, creo que le tenemos que agradecer bastante a Inglaterra y a Francia, que durante años, más allá de las buenas camadas y el buen rugby formativo que hay en Argentina, a Inglaterra y Francia, que contrató durante estos últimos 10, 12 años, vengan, entrénense. Bueno, creo que un poco ellos lo resintieron. Y después ustedes ganaron. Claro, en Francia 2007 ellos se quedaron un poquito resentidos y de hecho... Y rescindieron el contrato. Y es, no más argentinos no más, basta. El no, París. Pero pusieron ahora un cupo que se llama cupo GIF. Como que, el fútbol. Como el fútbol. ¿Cuánto? Ahora te lo... máximo. No, pero ahora es formados en Francia, porque antes tenía ese cupo, pero los argentinos muchísimos tienen pasaporte español o italiano. Entonces jugábamos igual, pero ahora te obligan a que hayas hecho las juveniles, las divisiones, en Francia. O sea, por ejemplo, hay un jugador, Jérôme Thiom, que empezó a jugar al rugby a los 20 años, jugó para Francia y él estaba considerado como extranjero. Mira vos. ¿Y el cupo de extranjeros debe ser con el fútbol, 3 o 4 jugadores? No, ahora con el shift tenés 70% del equipo. O sea, pero tienen que ser formados en Francia. Claro. Solamente. Solamente. Claro. Es muy difícil. Bueno, van a venir a buscar jugadores más jóvenes. ¿Cuántas cositas raras va a haber ahí, no? De papeles y de... En su, digamos, visita a Francia, hay algunas cosas que me han llamado la atención con respecto a su persona. Perdón. Acá lo quiero aclarar. Habla con conocimiento de causa. El señor vivió en Francia. Ex rugby, aparte. Mex también. Muy bien, ¿dónde viviste en Francia? Bajo la presidencia de Charles de Gaulle, para que te orientes más o menos en tiempo y espacio. Era como Forest. Montmartre. ¿Quiere que le diga dónde, Montmartre? ¿Conoce? No, está bien. Bien, no le gustaban las camisetas que le había dado el señor Max Guazzini, que es Guazzini, el presidente, que es muy particular, los usaba muy ajustadas al cuerpo. Rositas. Y usted usaba, ¿cómo las hacía para estirarlas? Un tacho de basura dado vuelta o la puerta, la ponías. No sé lo que eran las camisetas, las estirabas así, era imposible. La primera rosa que me tocó jugar era una camiseta que era, no sé, como viste, ponerte un pullover apretado era imposible. Ahí había algunos que le quedaba fenómeno, a Hernández, a Corleto, les quedaba tallada, pintada. Claro. Yo decía, ¿cómo me pongo este? Era una cosa así, me tenía que tirar de un piso 10 para entrar ahí. Pero el presidente quería que justamente la tenga al cuerpo, ¿no es cierto? La tenga al cuerpo, así es una buena... Tiene data, dice, tiene data. No, pero conmigo era amigo de él, ¿No hubo problema? Conmigo estaba todo bien. ¿Convivió todo con él? ¿Convivió? Sí, somos grandes amigos. Divino, divino. Los más flacos. Hay una cosa que me llamó mucha atención y que me impresiona un poco, la conducta entre los jugadores y sus compañeros, porque tengo un dato, no puedo decir la fuente... Vale, si hay un dinero puedo llegar a decirlo, por supuesto. Las iniciales. ¿Las iniciales? Sí. Nada más, ¿eh? A ver si las adivinas. No empieza con A y no sigue con P, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? No sé, por ahí. Team Shot.
terminado. No, no, no. Tinchot. Sí, Tinchot. Ahí cada uno va sacando. Bien, parece ser que él comentó que no le gusta que le toquen las tetillas. Porque no, 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 bueno. Pero perdón, ¿a quién le gusta que le vengan a tocar las tetillas? Depende de quién, depende de quién. Depende de quién, depende de quién. Pero él lo pone en un mal humor. Pero por eso me parece raro, pero los compañeros se intentan. Se pone sexy y te empieza a tocar las tetillas. Viene la. ¿Es cierto eso? No, no. ¿No lo altera, perdón, usted? Perdón, es molesto. Sí, sí, me molesta mucho. Que sí. Viste que siempre vienen, te abrazan y te hacen así. A mí me molesta, yo saco brazos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué tienes que venir a hacer así? Ah, no es que buscan la zona de no, 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 no le gusta el cariño. Claro. No, no le gusta un abrazo está bien. Los mimosos no. Mucho me gusta. Pero claro, sobre todo, viste, en la en parte, el en el pecho me molesta. Mucho. Mucho. Ni hablar si alguno. No, porque a veces. Creo que me molesta más el pecho que la palmada. No le molesta más mínimo. Ahí no. Bien, otra cosa que me llamó mucho la atención. Esto es terrible. Está difícil. Fue a ver un partido Boca Platense en una oportunidad. Pará, sí. Te doy la mano. Sí, dásela ahora porque. ¿Qué pasó? Esta la conozco. Cuéntela y cuéntela entera y completa. Por favor, no, no, no. Estamos escuchando. Boca Platense en cancha de Vélez. Pase lo que pase, no te voy a pegar, quédate tranquilo. Boca Platense en cancha de Vélez. Sí. Voy con tres amigos a ver y no paraba de hablar de vos. Bien. No, no bien. Ah, no, mal. No, no, pará, no, no, siente el partido hablaba bien. Ah. Que lo que jugaba Chatruc, que Chatruc. Me gustaba mucho el fútbol antes. Seguía mucho lo que andaba Chatruc. Dejó de gustar. Pará, fue en el 2001, ¿puede ser? Pues Boca Platense. No, puede ser 90 y. No, debe ser antes, 90. No, no, 2000. ¿2000 o 2001? Sí, sí. Boca Racing en cancha de Vélez. Ah, Boca Racing. Sí, Boca Racing. Sí. Boca Racing en cancha de Vélez. Sí, pues claro, Boca Racing. Boca Racing. Sí. Ah. Puede ser en cancha de Racing también, ¿eh? Sí, porque, no, no, Platense, en Vélez, sí, porque en Platense no anduvo bien Chatruc. Debe no, ser en Racing. Sí, che. No, 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 fue en Racing. Fue en cancha de Racing. Sí, sí, fue en Racing seguro. Voy con tres amigos y yo hablaba de vos. Que me Chatruc es un fenómeno. Chatruc es un fenómeno. Chatruc es un fenómeno. Le hiciste picar. Le hiciste picar y a lo último, ya lo dio. Yo bancándote a vos siendo hincha de Boca. No. Y a lo último te empecé a putear de la tribuna. No, 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 no. Pero ¿qué? Chatruc, la concha de tu madre. No. ¿Sí? ¡Mamá! Está tomando nota, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por qué? Sí, sí, un desastre. Anduviste. Anduviste un desastre no, pero no anduviste como yo te elogié tanto. Claro, claro. Nada, no te demasiado. O sea, jugué normal, digamos. Ahí está. Claro. Ahí está, fue Boca Racing. Claro. Te dieron mal el dato. Mucha expectativa. La claro, tiraron más en la cancha de Vélez y era Platense Boca, pero bueno. Cancha de Vélez, sí. Racing Boca. Le digo, si quiere, lo dice. Sí, puede ser un Platense. Luca, ¿cuál él estaba? Por eso. Estaba. Pero ni sabe lo que va a haber. Lucas, evidentemente. Alguno de dos está mintiendo y es muy feo. No, que, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Debe mentirosa. Ser, debe ser. Bien, algo que me llamó la atención también es que le gustó algo, siempre le gusta algo, es muy intenso en algo, va y compra y tiene mucho y después se olvida y no sabe por qué lo tiene, que es más o menos lo que pasa con la medicina y su carrera, sin ánimo de ofenderlo, ¿sí? Estaba interesado en el lenguaje corporal en una época. Uf. Y se compró como 500 libros del tema. ¿Y qué descubrió? Es verdad, es verdad. Es que leí uno y no quise leer más. Y ya tenías todo leí, comprado. Ya, al pedo. Me compré como 6, 7 libros y leí el primero y dije, son todos iguales. ¿Para qué me compré los otros? ¿Pero qué te sí, tentó? ¿Qué te pareció? Nada, me gustaba. Claro, fui mucho al casino, entonces, bueno, nada, mentira. No sé, me gustaba ver cómo es que las personas se expresan a través del lenguaje corporal. La neurolingüística. Bueno, fanático, viste, pedía por internet, bueno, a ver, ya que pido 7 libros, 6 libros. Bueno, siguen acumulados ahí. ¿Pero tenía que ver esto con en un juego que usted veía alguna seña o un gesto, algo así? ¿Usted sabía si podían ganar o no? ¿Para qué le servía esto? No, no, para nada. A veces me agarra el fanatismo por algo, viste, de leer algo. Me gusta leer, así que agarré y... Tenía ganas de leer eso, el lenguaje corporal. Pero... Y dije, a ver qué dice. Está bueno. Lo mismo le pasó con el tema de los perros. Se ríe. ¿Qué pasó con el tema de los perros? Sí. También fanático de los perros. Sí. ¿Pero yo alguna raza lo tiraste después? No, 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 no. No, no, no. Lo vendió todo. Pero... Tiene un fanatismo tal. Hasta el día de hoy, nada, lo va a pasear un tipo, ni sabe dónde está el perro. ¿Es Nicole? No, tengo un solo perro, un bulldog inglés, no, me encanta. Pero bueno, antes de comprarme el perro también, libros y libros de perros para entender. Si es mi fanatismo ahí de comprar libros. ¿Comprar libros? Yo tengo una inquietud que no tiene nada que ver, pero se la quiero preguntar. ¿A qué edad empezaste a jugar? ¿Al rugby? Sí. A los 14. De los 14 ahora a los 35 que te retiraste. Sí. ¿Cuántos huesos rotos tenés? No, ¿sabes qué? Niata sí, nariz te rompiste. Nariz, bueno, la nariz. ¿Qué te rompiste? La nariz, los ligamentos cruzados, no, clavícula no.
Ah, bien, bastante bien. Y además para llegar al primer nivel se rompió uno, porque el esfuerzo que también, hay que decirlo. Un gran esfuerzo, digo. No, pero tantos años, digo, el cuerpo. Es que no me lastimé mucho, tuve suerte. No, más se lastimaron los otros. Sí, sí, hay que preguntarle a los rivales. Está preguntando a los tipos más fuertes del mundo, ¿verdad? Claro, yo veo que se matan, digo. Sí, está tremendo. Zafó. Es que no, por suerte. Bueno, ahora encima le hace falta tocar madera, pero. Por eso te lo pregunté. ¿Y a cuántos quebraste? Nada, ninguno. ¿Ninguno? Como casi yo me acuerdo. Empezando a quebrar, va a quedar en uno. No, yo te quiero preguntar, porque te gusta el fútbol y tengo entendido que de chico eras jugador de fútbol. Me gustaba el fútbol, sí, le daba bastante bola al fútbol. Es más, el rugby 5 o 2, pero bueno, después mi formación física. Mi contextura, o deformación, física, me dijeron, me parece que no vas mucho para acá, andate a otro deporte. ¿Y quién te dijo ir a jugar al rugby? Un compañero de colegio, Emiliano. No juegues más al fútbol, Roro, te dijo. La verdad, no fenómeno, da para más, un deporte que te va a gustar y ahí te ¿Dónde empezaste? Perdón. Emiliano, un visionario. Mirá dónde terminaste. Un visionario. Hay que darle un porcentaje importante. Alguna camiseta. Algo. Siempre lo reconozco. Emiliano sí, es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos y está siempre. Algún viaje habrá ligado también. Alguna libra habrá ligado. Perdón, sí, tenemos que hacer una pausa y ya para cerrar el programa, pero quiero que nos vayamos con un gancho. Sí, señor. ¿Tenemos un gancho? Y lo agarraste en un poco... una oportunidad el señor estando en París. La cara de Mex. Sí, sí, viste misterio. Bebió de más. No creo. Una costumbre que tenía y tiene habitualmente y que la ¿qué está diciendo? Dudo. Ya se retiró, igual, no lo molesto. Ya se retiró, ya está, podemos decir todo como es realmente. Estando bajo los efectos del etílico, salió a la calle, se robó una bicicleta, lo subió a una camioneta, se robó la camioneta. ¡El desnudo! Sí. No, ¡estaba desnudo! ¡No puede ser! No, es un chorro, yo lo decía. Toda la policía, su DT... De París, siguiéndolo kilómetros y kilómetros. Pausa, música de Tony Muñoz y contesta al Gordo. Dale, ya venimos. Lo estamos viendo aquí con Rorro, con Roncero, que ya tiene, para su desgracia, la cinta de capitán en la mano. No. Va a ser feliz toda su vida ahora. Por favor, millones. Diga algo de la tanta cinta. Tanta mala suerte. Trae esa cinta que la tiene que contestar si se robó o no se robó una bicicleta. No se robó nada. ¿Se bueno, te me he prestado por unos minutos, pero no fue bajo los efectos del alcohol. Estaba en el gimnasio entrenando, bajé y tenía que ir hasta mi casa rápido y tenía que ir y volver porque tenía que agarrar, me había olvidado los botines de Scrum, nos íbamos a hacer Scrum. Corriendo ni loco, me quedaba 5 cuadras, vi una bicicleta ahí, me fui, agarré los botines, volví y la dejé en el mismo lugar, nunca nadie se dio cuenta. No, el dueño sí. Bueno, no sé, por ahí vino, fue, la denunció, yo nunca me enteré si se dio cuenta. Claro. Pero era en el club, era en Estado francés, así que... Una tristeza, ¿eh? Y otra cosita cortita, esa vez fue... ¿No? Sí, dígalo. Rápido, dale, rápido. ¿Fue insultado por todo un estadio? Sí, muchas veces. Pero todo un estadio. Pero todos los deportistas han sido insultados. Se acordaban de su madre, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lindo. Cuando todo el estadio es porque te están reconociendo algo. Algo hay. Creo que es peor pasar desapercibido. Ah, es verdad. ¿Por qué no nos vamos insultándolo? Que despedir con el reconocimiento para este gran deportista, para el señor Roncero. Fuerte el aplauso. ¡Genio!